La justicia decidió archivar una causa que se generó por una denuncia de Juan Carlos Maqueda, ministro de la Corte Suprema, a raíz de amenazas que recibió en la vía pública, decisión que tomó la jueza María Cervini de Cubría. A través de un pedido del fiscal Eduardo Tayano, según la denuncia hecha por Maqueda, los insultos provinieron de un grupo que se autodefinió como perteneciente a la Cámpora a metros de su domicilio y cuando la Corte estaba en medio de una eh, polémica con el gobierno por la reforma judicial. La justicia no logró obtener testigos presenciales ni filmaciones de lo ocurrido, por lo cual decidió archivar la causa en una decisión que podría revocarse si aparece algún elemento para avanzar sobre lo ocurrido el 17 de junio pasado.